peatón bonzo, a la sociedad de a pie y a la sociedad motorizada. Hoy, 30 de febrero de 2003, tenemos que anunciar que el coche ha muerto. Estamos aquí para vengar los cientos de muertos diarios en las carreteras. Vamos a hacer justicia por todos y cada una de las víctimas sacrificadas en tantas operaciones salida y retorno. No somos una bolsa de marginalidad a integrar, no somos un reducto residual de la sociedad. Los peatones somos la mayoría más absoluta. Por todo ello, exigimos a las autoridades la inmediata inmovilización de todos los coches. Y mientras nuestras demandas no se vean cumplidas, vamos a tirarlos a la calle, exponiendo nuestros cuerpos contra los parachoques hasta obligar a los coches a frenar. ¡No al coche! ¡Viva el zapato! ¡Viva la lucha andada! Pues, si no recuerdo mal, yo creo que este asunto comenzó prácticamente el 18 de noviembre del 2002. Y lo recuerdo perfectamente porque aproximadamente, o no, exactamente unos 14 peatones se abalanzaron en la ciudad de Sevilla contra vehículos, contra coches que circulaban libremente por la ciudad. Le puedo asegurar que esto se trata de un plan establecido, de un plan organizado. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente apareció el centro de Sevilla y prácticamente también algunas partes del extrarradio totalmente inundada de propaganda, concretamente en forma de pegatinas, en forma de octavillas. Y aquí precisamente les puedo mostrar en exclusiva una de las que ha aparecido en la ciudad y ven ustedes que hace clara referencia a lo que se ha llamado peatón bonzo. He llegado a la conclusión de que en todos los casos hay un denominador común y este es, primero, todos los incidentes suceden en un paso de cebra. En segundo lugar, las víctimas desaparecen sorpresivamente. Y en tercer lugar, los vehículos sufren graves daños, graves desperfectos. De una forma un poco astuta, conseguí infiltrarme en una especie de celebración que tenía este grupo de personas con una cámara oculta. Y bueno, tuve la oportunidad de presenciar y de grabar una especie de festejo o de celebración en la que se bailaba encima de un automóvil. Se hicieron varios rituales allí referentes al tema del tráfico. Efectivamente, estoy preparando un libro sobre el tema que estoy escribiendo yo mismo. Crónicas de un peatón bonzo y como subtítulo aproximadamente también Terrorismo de la calzada o Víctimas de la circulación. Se trata de un fenómeno espontáneo, un fenómeno que adquiere una naturaleza incomprensible y un fenómeno, digamos, anónimo. Bueno, yo soy partidario de poner el centro peatonal, que el tráfico por el centro está fatal y la gente pues corre peligro porque tiene que andar por la calzada, ¿no? Entonces, centro peatonal, bicicleta, monopatín, bueno, el coche está, hay que dejarlo en casa. Peatón bonzo no, y es no tener acera, es decir, a lo mejor diferenciar con pavimento, pero todo al mismo nivel. Sería bastante complicado. Mejor que eso, acabemos con los coches. Pasan a una velocidad tremenda. Pasan muchísimos niños, las aceras son estrechas y no, las motos, los niños, yo a mí me da cosa de que un crío salga de aquí porque es que se meten debajo, vamos. No creo que atañe para nada a la delegación de tráfico. Es un problema sencillamente, exclusivamente de seguridad ciudadana. En mi opinión se debe fundamentalmente a un elemento que está presente en el tráfico en este momento, que es la agresividad, ¿no? Lo que hay que tratar es de que las infraestructuras mejoren y para eso otras delegaciones se encargan de conseguir esas mejores infraestructuras. Y esto es en definitiva la grandeza de la democracia, ¿no? Permite que haya personas que no quieran hacerlo y por otro lado pues se consiga preservar el derecho de los que quieren conducir con vehículos a motor. En el caso de que los primeros quieran ir a atentar contra los segundos, pues habrá que perseguirlos, y habrá que sancionarlos y desde luego mantenerlos al margen de cualquier represión del derecho de los ciudadanos que está marcado por la Constitución a conducir en vehículo a motor. Si el Ayuntamiento de Sevilla está haciendo una cosa es ampliando las aceras, o sea, nos están quitando los aparcamientos, aceras anchas y amplias por toda Sevilla, así que no tienen derecho a quejarse. Peatón bonzo no me suena. Es una problemática, es mi barrio ese, hay muchos problemas, mucha gente. Sevilla es así, hay que disfrutarla así en plan histórico. Pues que la hagan más grande y que ponga la carretera esa más chica, que si no lo van a pillar como qué. Bueno, es que si acabamos con los coches no sé cómo lo vamos a desplazar después si queremos ir a algún lado, porque los autobuses tampoco.
Estimo que el origen de este grupo podía situarse en el movimiento situacionista, ese movimiento contracultural de los 50 y 60 centrado en Francia, pero un movimiento también internacional. Sin duda alguna, el coche es el, digamos, es un caso paradigmático de estas máquinas que nos quitan la vida, ¿no? Desde entonces, pues también no hay año, por ejemplo, en mayo berlinés, el primero de mayo, en que no aparezcan varios coches quemados, destruidos por la multitud. Y también recientemente, desde mediados finales de los 90, el movimiento Reclaim the Streets, que comienza en Londres, pero que ahora se extiende a todo el mundo, reclaman la calle para los ciudadanos, para los peatones, intentando eliminar cualquier vehículo motorizado y usos privativos del coche, ¿no? Finalmente tenemos el ejemplo de los zapatistas, que Peatón Monza, igual que ellos, utilizan una mezcla de acción simbólica y acción real, efectiva, e incluso algunos estudiosos sugieren que su nombre no vendría tanto del general Emiliano Zapata, sino del uso del zapato, del peatón, y digamos para andar por la calle y también como arma arrojadiza. Nos damos cuenta que Peatón Monza no son unos individuos aislados que intentan desarrollar algún liderazgo, convencer a otras personas, sino que es un movimiento que está sucediendo en muchos puntos diversos a la vez y que gracias a estas nuevas tecnologías de la red, de las comunicaciones y la información, pues consiguen coordinarse, actuar conjuntamente en tiempo real por todos los lugares del globo. Que se prohíba el que los coches se aparquen. Si derribar toda una zona histórica y hacer avenida amplia, pero claro, las familias que viven aquí, en esta zona viven aquí. Bueno, el coche ya no es un bien de lujo, es una necesidad. Pues el 18 de noviembre del 2002... venía yo del taller de recoger el coche, me acuerdo perfectamente, porque a esa hora ando yo bastante despejado, cuando un joven se abalanzó sobre el coche en un paso de cebra y lo arrollé. Cayó sobre el capó y la luna y cayó como a la izquierda. Yo salí a recogerlo, pero él se levantó y salió corriendo. Bueno, lo ha cambiado totalmente. De pronto me di cuenta que por ese camino no íbamos a ningún sitio. Todo ocupado por los coches y ningún sitio para las personas. Vamos, que he roto el carnet y me he comprado un bono anual de bus. Me considero totalmente un peatón bonzo. Estas son pegatinas de los peatones bonzo. Todavía no, pero estoy haciendo prácticas en el campo con el coche de mi cuñado. Pero claro, hasta que no tenga la espalda buena del todo, porque sufro de dolores, no voy a hacerlo. Mi primer acto fue atrajar el coche atravesado en mi calle, al principio de la calle, para que no pasara ningún coche. A mí me gusta pensar que ese fue el momento en que pasé del lado de los conductores al lado del de los peatones. Evidentemente no. El fenómeno peatón bonzo es un fenómeno absolutamente ocasional y en todo caso nosotros estamos trabajando muy duro para conseguir mejorar la seguridad en este sentido, ¿no? Pues espero sinceramente que sí, porque se trata de una manifestación de la sociedad civil y de los movimientos sociales que ya están completamente amormados con la representación política, esta falsa democracia. Y esperemos que suceda, cueste lo que cueste. Tenemos ya noticias de que este fenómeno se ha producido en otros lugares del Estado, y no solamente aquí, sino también en el extranjero. Se trata de una filosofía que se está extendiendo entre ciudadanos de a pie. Por este camino no vamos a ningún sitio, con una ciudad llena de hecha para los coches y sin ningún sitio para los peatones. A nosotros nos gusta decir que empezaremos por la ocupación de los pasos de cebra y el ensanchamiento de las aceras, hasta hacer una acera única en toda la ciudad, que toda la ciudad sea como una gran acera
y que no haya ningún espacio para vehículos motorizados.